En este Día de las Madres, hablemos de la mamá de Juan y Santiago. En Mateo 20:20 dice: Entonces se llegó a él la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, adorándole y pidiéndole algo. Y continúa en el versículo 21. Y él le dijo: ¿Qué quieres? Ella le dijo: Di que se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu lado derecho y el otro a tu izquierdo, en tu reino. Entonces Jesús respondiendo dijo: No sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber el vaso que yo he de beber y ser bautizado del bautismo de que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron: Podemos. Y él les dice: A la verdad, mi vaso beberéis y del bautismo de que yo soy bautizado seréis bautizados. Va a ser sentaros a mi mano derecha e izquierda, no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está aparejado de mi Padre. La mamá de Juan y Santiago sabía que sus dos hijos formaban parte del círculo selecto de los apóstoles, que también incluía a Pedro, pero acababa de escuchar la parábola de los obreros contratados en la mañana, a mediodía y en la tarde. Y a todos se les prometió el mismo sueldo. Yo creo que ella pensó: entonces mis hijos no van a tener ninguna autoridad en el reino de Dios. Y por eso, cuando tuvo la oportunidad, vino a Jesucristo pidiéndole: Di que estos dos hijos míos se sienten el uno a la derecha y el otro a la izquierda en tu reino. Ahora que es el Día de las Madres, voy a hablar de la madre de Juan y Santiago. En primer término, oró que sus hijos pudieran tener parte en el reino de Dios. En segundo lugar, oró para que sus hijos estuvieran involucrados en el trabajo del reino de Dios. En tercer término, tenía grandes expectativas para sus hijos. Lo más importante que una madre puede pedir a Dios es esto: que sus hijos tengan parte en el reino de Cristo. Yo sé que muchas mamás que están escuchándonos oran por sus hijos cuando están enfermos, cuando andan en peligro de malas compañías, cuando andan en el riesgo de caer en las garras del alcohol y por muchas otras razones. Pero esta mamá oró por lo más importante, que sus hijos tengan parte en el reino de Cristo. Y en Efesios capítulo 6, versículo del 1 al 4 dice: Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que sea el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. ¿Qué es una madre? ¿Por qué Dios nos manda a honrarla? Veamos cuáles son los trabajos que hacen las madres. Son maestras, jueces, jardineras, cocineras, administradoras, enfermeras, doctoras, psicólogas, choferes, consejeras, forjadores de carácter, suaves voces diciendo te amo, constructoras de actitudes. Y lo más importante, los hijos tienen la primera impresión del amor de Dios por medio de sus madres. Pensar en la maravilla de ser madre nos refiere al mensaje bíblico que está en Proverbios capítulo 14, versículo 1, donde dice: La mujer sabia edifica su casa. Y en Proverbios capítulo 31, versículo 10, La mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Ella es mucho más preciosa que las joyas. Proverbios 31, 10.
Dios nos concedió la bendición de ser depositarias, estoy hablando a nombre de las madres, del milagro de la vida que Él produce en la mujer. Por eso estamos conscientes de que tú creaste mis entrañas, me formaste en el vientre de mi madre, como dice el Salmo 139, versículo 13 al 14, y continúa. Te alabo porque soy una creación admirable. Tus obras son maravillosas y esto lo sé muy bien. La mujer ha sido creada como un cofre precioso de la vida de Dios para nuestros hijos y modelo para ellos de las virtudes y grandezas que Dios nos regala, tanto para ellos como idealmente para el hombre amado, compañero fiel de la vida. La mujer de Dios logra que la familia con la que Dios la ha bendecido conozca ese amor que sobrepasa nuestro conocimiento, conforme a Efesios capítulo 3, versículos 16-19, y donde continúa diciendo, para que sean llenos de la plenitud de Dios. La mujer que cumple el propósito para el cual fue creada por Dios, llena el mundo de gozo y plenitud, por lo que clamamos felicidades, madre, y seas cuidada y bendecida por siempre, por nuestro Creador. Thank you.